Buenas noches, ¿qué tal se encuentran? Tiempo para las noticias de nuestra tierra. Repaso por lo más destacado que nos dejó el día y que, como siempre, les contamos aquí en 10 Televisión. Este mediodía, una pareja de nonagenarios ha sido atracada en plena vía pública en Úbeda, en la calle Obispo Cobos, justo cuando iban a entrar en su domicilio. Robo con fuerza por parte de una mujer de origen sudamericano que ha sido detenida y que, al parecer, había estado siguiendo a sus víctimas, que momentos antes habían sacado una importante cantidad de dinero de una oficina bancaria de la calle Corredera. Según testigos presenciales, la actuación de varias personas que se encontraban en este lugar pues logró detener a esta persona, a la mujer autora del hecho, hasta la llegada de la policía, que ha procedido a la detención. Se presume que otras dos personas estuvieran participando en este acto delictivo. Por otro lado, la Guardia Civil investiga a un vecino de Huelma de 65 años de edad, presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras la intervención en varias parcelas de su propiedad de un vivero en el que al parecer manipulaba variedades vegetales que están protegidas, concretamente almendros. El informe del laboratorio confirmó la presencia de 50.000 plantas de esta variedad en las instalaciones. El valor de las plantas intervenidas alcanzaría en el mercado un valor de 435.000 euros. Pero hay otros asuntos que hoy son noticia y que les vamos a contar en este tiempo informativo. Ahora, adelante los titulares. Reconocimientos con motivo del Día de Andalucía. El Centro de la Mujer de Úbeda será homenajeada el próximo 28 de febrero en la ciudad de Los Cerros. La Comisión de Hacienda del Consistorio Ubetense acuerda solicitar la adhesión de Úbeda a la Asociación Española de Municipios del Olivo. En Orihuela de Guadalimar, la continuidad del pacto de gobierno entre el Partido Popular y el Grupo Independiente está en peligro. Todo comenzó con un comunicado de los independientes criticando al alcalde del Partido Popular. El Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda ha acogido hoy la presentación del Club de Cata de Aceites, iniciativa estratégica en la que participa esta casa para profundizar en el conocimiento del Virgen Extra. Esta mañana se celebraban dos comisiones en el Ayuntamiento de Úbeda, Comisión de Cultura y de Hacienda. En la Comisión de Cultura se analizaba el reconocimiento institucional que plantea el Gobierno local al Centro de Información a la Mujer, aprobado por unanimidad. Y se estudiaba la colocación de una placa en la Plaza de Toros de Úbeda al que fuera profesor de la Escuela Taurina de Úbeda, Félix Germán, por su dedicación y entrega. Una petición que formula un representante de dicha Escuela Taurina Natural de Torre del Campo. Este asunto se queda sobre la mesa por falta de documentación y de datos. En Comisión de Hacienda se trataba la adhesión de la ciudad de Úbeda a la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO. La conforman más de 120 municipios y provincias españolas ligadas al cultivo del árbol más mediterráneo, desde Navarra hasta Andalucía, pasando por las Castillas, Cataluña, Valencia o Extremadura. Los pueblos del olivo tienen un objetivo común: mantener viva la cultura más milenaria, la cultura del olivo, con su zumo, el aceite de oliva virgen extra y su fruto, la aceituna. Ha sido uno de los asuntos más destacados que se ha analizado en la Comisión de Hacienda, que se ha celebrado esta mañana. La cuota que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Úbeda es de 1.000 euros anuales. Javier Gámez, concejal de Hacienda, habla de dicha adhesión. Lo que conseguimos con pertenecer a esta Asociación de Municipios del Olivo es que Úbeda, que es un pueblo muy importante, el cuarto pueblo en la provincia de Jaén por superficie, con más de 40.000 hectáreas, es un pueblo eminentemente olivarero, tenemos también mucho turismo, mucho comercio, pero vivimos fundamentalmente de la agricultura en la provincia de Jaén. De cada 3 euros que ingresa a la provincia de Jaén, uno es del olivar, ¿no? Y yo creo que una asociación de municipios del olivo, una asociación española de municipios del olivo a nivel estatal, no podía faltar Úbeda, ¿no? Además están trabajando, la verdad es que bastante bien, nos hemos puesto desde primera hora a colaborar con ellos, ofreciéndonos en todas las actividades que están haciendo y también que ellos colaboren en las actividades que nosotros hacemos, tanto desde el Ayuntamiento como del Centro de Interpretación del Olivar, ¿no? Yo creo que es fundamental que Úbeda, con una superficie de olivar, ya no la superficie general, sino de olivar, de 30.344 hectáreas, el 92%, casi el 93% de la superficie de Úbeda
el término municipal de Úbeda es olivar, somos de los mayores productores de la provincia de Jaén y por ende de Andalucía y del mundo, y teníamos que estar perteneciendo y de manera activa en esta asociación de municipios del olivo. El Ayuntamiento de Úbeda quiere trabajar mucho en esa promoción, en esa difusión del aceite de oliva, y lo hacemos no solamente a través del Centro Olivar, sino también sumándonos a este tipo de asociaciones e iniciativas. En dicha comisión también se ha analizado la sentencia que anula el presupuesto del Partido Popular de 2014. El juez indica que no se puede aprobar un presupuesto en Junta de Gobierno. Además, ha dado cuenta del último trimestre de 2016, cumplimiento de la regla de gasto, estabilidad presupuestaria y promedio de pago a proveedores. Todo apunta a que todos estos asuntos se tratarán en el pleno ordinario que correspondería al próximo jueves 23 de febrero. Como les decía, el Centro de Información a la Mujer de Úbeda será reconocido institucionalmente con motivo del Día de Andalucía, que se celebra el próximo 28 de febrero. Así se acordaba por unanimidad en la Comisión de Cultura que tenía lugar esta mañana. Centro de la Mujer, que se creó en abril de 1992, 25 años ya de funcionamiento y que es un referente en la provincia de Jaén. Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana la concejal de Mujer, Josefa Chinchilla, que ha recordado la atención triple que se ofrece en el centro: jurídica, empleo y formación, y psicológica. Según la concejal Chinchilla, es un centro donde no solo se reciben denuncias de la mujer, sino que se ayuda a las mismas al empoderamiento, dado el bajo nivel de autoestima con el que acuden al centro, que por otra parte está atendiendo a muchas mujeres por casos de violencia de género, no solo de Úbeda, sino de otros municipios de alrededor. Según la concejal de Mujer, Chinchilla, el objetivo del centro es conseguir la igualdad, satisfacción, por tanto, desde la concejalía de Mujer. Creo que es una buena idea y una buena idea que ha tenido este ayuntamiento y el equipo de gobierno de hacer un reconocimiento a este centro de información a la mujer, porque no tanto se atiende, y vuelvo a decir, a mujeres de nuestra ciudad, sino de muchos pueblos de alrededor, porque no tienen este centro de información a la mujer, y es una labor bastante, que se podría decir, buena en el sentido de que estamos ayudando a muchísimas mujeres. Y entendemos también que la labor del centro ha sido y está siendo fundamental para intentar llegar y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Dando referente a una estadística y una cifra que desde el año 2001, que fue cuando se puso el programa del SIA, puedo dar una cifra más o menos que en el departamento jurídico se han atendido a unas 3.800 mujeres desde el año 2001 al año 2016. El acto del Día de Andalucía se celebrará en Úbeda el viernes 24 de febrero a las 7:30 de la tarde en el auditorio del Hospital de Santiago, y allí tendrá lugar ese reconocimiento homenaje al Centro de la Mujer. En Sorihuela del Guadalimar saltan chispas en el pacto entre el Partido Popular y el Grupo Independiente, poniendo en peligro su continuidad. Todo empezó a hacerse público con un comunicado de los independientes criticando al alcalde popular, y estos responden con una reunión para definir una hoja de ruta a seguir desde ahora. Y es que esta semana el grupo de la Federación Andaluza de Independientes de Sorihuela lanzaba un duro comunicado donde arremetía contra el alcalde del Partido Popular, José Manuel Leal, y las reacciones pues no se han hecho esperar en este municipio de la comarca de Las Villas. Desde este partido político se ha anunciado para hoy una importante reunión donde van a analizar el pacto con los independientes y qué decisión van a adoptar con respecto a cómo quedará ahora el gobierno local. Según el alcalde José Manuel Leal, el PP tiene dos salidas: o bien dejar la alcaldía y entregársela a los independientes, algo que parece poco probable, o cesar a los concejales de FADI de todas sus funciones y así gobernar a partir de ahora en minoría. Según ha podido saber esta redacción, la segunda opción se presume como la más probable a adoptar, por lo que todo parece indicar que se rompería el pacto de gobierno con el grupo independiente. Actualmente el Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar está compuesto por 4 concejales del PSOE, 3 del Partido Popular y 2 de FADI, después de que en las elecciones de 2015 los socialistas perdieran la mayoría absoluta, lo que originó una coalición de gobierno entre los dos grupos minoritarios que hasta ahora habían estado en la oposición. De esta forma se eligió como alcalde a José Manuel Leal y teniente de alcalde a la número 1 por los independientes, Ángeles Vilches. Un pacto que parece resquebrajarse después de que estos últimos días los independientes sacaran a la luz un comunicado que titularon Situación Límite. El Centro del Olivar de Úbeda sigue creciendo y acogerá el Club de Cata de Aceite, Olivar y Aceite.
Esta mañana se presentaba el mismo con el objetivo de que el Centro del Olivar sea un punto de encuentro periódico entre profesionales y aficionados para profundizar en el conocimiento y la degustación del aceite de oliva. El gobierno local del Ayuntamiento de Úbeda piensa que el Centro del Olivar, primero en Andalucía, es muy importante para la promoción del aceite necesario para la formación y especialización. Siguen creciendo en número de cursos y en estos momentos ha alcanzado 3 niveles y quieren seguir dando más pasos. Este club de cata está habilitado para 25 personas y ofrecerá 6 sesiones al año. Expertos en aceite del mundo entero participarán del club para perfeccionar el panel de cata. Multimedia Jienense es uno de los patrocinadores de este club de cata. En esta ocasión estamos presentando el club de cata, que como digo, un espacio, un instrumento que esperamos que sea útil, no solamente para amantes del aceite, para quienes se acercan a conocerlo, sino también para los profesionales, para que, como digo, se convierta en un verdadero instrumento de intercambio de experiencias, de avance, de progreso y sobre todo de conocimiento más profundo de nuestro oro líquido, que tanto ha marcado nuestro pasado, nuestro presente y pretendemos que siga marcando el futuro. Con lo cual, como digo, un día importante porque ponemos en marcha una iniciativa, además que hay que decir que es pionera no solamente en la provincia de Jaén, sino a nivel andaluz. Y tenemos que seguir ese camino, es decir, los mayores productores de aceite del mundo tenemos que ser quienes lideremos, quienes marquemos el camino de presente y de futuro de este sector. Consideramos que es una iniciativa magnífica, sobre todo en una de las líneas que establece este club de cata, que es la de difusión básicamente de lo que es la cultura del aceite, de los aceites vírgenes extras, ¿no? Y dentro de los objetivos que se marca este club, pues el público objetivo al que va destinado, consideramos que es muy importante que participen también alumnos titulados, egresados de la universidad, y también podemos colaborar dentro de este club pues con las investigaciones que en la universidad se realizan. Tenemos un centro de estudio avanzado en olivar y aceite de oliva, tenemos expertos que trabajan en diferentes líneas de investigación y todo lo que podamos aportar a este club de cata pues será para nosotros motivo de gran satisfacción. Para nosotros de felicitación en el mundo olivarero, estamos en una ciudad fantástica como es Úbeda, Patrimonio de la Humanidad, pero estamos en un centro que han conseguido ser también el centro de interpretación del olivar de la propia provincia de Jaén, con potenciación de lo que es la cultura, que es muy importante en la promoción del aceite de oliva, pero también tienen una parte muy reservada en la que es la calidad, con la venta de grandes productos elaborados en toda la provincia. Y esa calidad también siempre tiene que ir sujeta y apoyada por una cata de aceite de oliva y por lo tanto siempre tiene que ir a través de expertos que hagan esa cata. Y que sabéis que en los últimos tiempos también ha habido mucho debate sobre el panel TES y sobre la clasificación organoléctrica. Por lo tanto, el ir iniciando un club de panel y sobre todo para que profesionales, que creo que es importante, pero también para personas que quieran conocer cómo funciona una cata, creo que es absolutamente fundamental y por eso estamos desde AEMO apoyando este inicio de este club de cata y sobre todo animando y participaremos también a que sigan haciéndolo también como lo están haciendo. Los últimos tajos olivareros apuran la recogida de la aceituna de una cosecha media que no alcanzará la producción aforada el pasado mes de octubre. La Junta de Andalucía calculaba para Jaén una producción de 542.000 toneladas de aceite. A finales de enero eran 413.000 toneladas las que se habían obtenido. La campaña pasada, 532.000 toneladas. Por tanto, el descenso de producción no será de un 25 o 30% como se había avanzado. La caída gira en torno a un 8 o 10% respecto a lo que se anunció en el mes de octubre. El rendimiento es bajo y el promedio se sitúa entre el 18 y 19%. Como les venimos contando, la campaña de recogida de aceituna por la zona de Úbeda ya está de remate. Recapitulamos. La cooperativa La Unión ha recepcionado hasta este momento algo más de 24 millones de kilos de aceituna. La Carrera, 22 millones. Virgen de Guadalupe, 15 millones y medio de kilos de aceituna y Santa Eulalia, 6 millones de kilos. Eso hasta el momento. Almazaras privadas como Baltasar Lara también están cerrando ya campaña y lo hacen con 13 millones de kilos de aceituna, una cantidad que indica el responsable de la almazara, Jesús Lara, es similar a la de la campaña pasada.
La cooperativa privada de Lara, sin embargo, indica que han recepcionado una poca aceituna más que el año pasado, con buena calidad porque no ha habido aceite lampante, y además han notado la entrada de otros cosecheros que habían dejado de llevar aceituna a esta cooperativa o llevaban algunos años sin hacerlo. Momento para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta con la actualidad de este 16 de febrero en la provincia de Jaén. Respaldo de la Junta de Andalucía para desarrollar proyectos de inserción laboral para colectivos en exclusión. Esta mañana, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio de la Torre, ha visitado la unidad de orientación laboral que desarrolla la Fundación Proyecto Don Bosco en Linares. Dos técnicos van a trabajar durante dos años en el centro que la Fundación tiene situado en el barrio de Arrayanes para prestar asesoramiento a personas con dificultad para encontrar un empleo. Fundación Proyecto Don Bosco ha puesto en marcha dos unidades de orientación laboral, una en Linares y otra en Jaén, dirigidas a personas desempleadas en riesgo de exclusión social, atendidas por cuatro técnicos y a las que la Junta de Andalucía va a destinar un total de 308.500 euros, por lo que a Linares se refiere, la Junta ha concedido una cantidad superior a los 147.000. Queríamos visitarlo e impulsar y dar todo nuestro apoyo al trabajo que se hace, porque ciertamente en Linares también hay una cifra en general de desempleo superiores a ratios de la provincia, que necesita de todos los esfuerzos. Y en ese sentido también hay, no ya para personas en riesgo de exclusión social, sino con carácter general, acabamos de conceder otro Orienta, en este caso a Foren, dependiente de Comisiones Obreras. En este caso lleva cuatro técnicos tres técnicos y una persona de apoyo administrativo, y lleva una cobertura económica de 273.000 euros. En este caso también asesoramiento a desempleados en general, ¿no? Ya que estamos muy contentos de tener de nuevo en marcha esta unidad, porque como bien ha dicho el delegado, es muy necesaria en todas las localidades, pero especialmente en Linares, porque tiene un índice de desempleo bastante elevado. Nosotros atendemos una media de 10-12 personas en desempleo a diario, que están viviendo una situación larga de desempleo, y la verdad es que el hecho de prestar este servicio para ellos supone una solución para poder mejorar su empleabilidad, ¿no? Decir también que el trabajo que hacemos, aunque lo hacemos en este edificio, lo estamos haciendo muy coordinado con los servicios sociales comunitarios de aquí de Linares, y yo también quiero destacar el apoyo que el Ayuntamiento, pues la verdad que desde el principio nos está dando, ¿no? Porque nos está derivando a aquellas familias que ellos han valorado y a aquellas personas que ellos valoran que necesitan de este acompañamiento, ¿no? De esta orientación laboral. Junto a este programa de asesoramiento al empleo desde la Fundación Proyecto Don Bosco, también se está desarrollando otra acción, en este caso una escuela ocupacional para jóvenes de 18 años que han fracasado en los estudios, con el objetivo de ayudarles a encontrar un empleo. Un servicio que vuelve a ponerse en funcionamiento, el de rehabilitación física a domicilio. Esta mañana, representantes de la Asociación Tréboles y la Fundación Caja Rural han firmado en Úbeda el convenio para el inicio del proyecto Activándonos, que se va a desarrollar para personas con diversidad funcional y que se estima llegue a unos 800 usuarios directos. Se trata de atender las necesidades de las personas tanto con discapacidad física como con enfermedades crónicas mediante el tratamiento de rehabilitación médico-funcional realizado por un fisioterapeuta en el propio domicilio del beneficiario. Con el mismo se pretende, previo estudio de informes médicos, prevenir, atender y rehabilitar las discapacidades y problemas físicos, respondiendo a las características de los usuarios y atendiendo a sus necesidades, mejorando con ello sus condiciones físicas y de salud generales. Este año, dentro de nuestro cambio de visión en cuanto a los programas sociales de la Fundación, hemos planteado un cambio fundamental en el sentido de que hemos permitido en esta convocatoria que se pudieran presentar dos tipos de proyectos. Un proyecto pequeño, para pequeñas asociaciones, que está en torno a los 3.000 euros, y otros proyectos más grandes, con una idea de futuro
en el que nos comprometíamos a sufragar el 100% de lo solicitado, en este caso pues con 6.000 euros, ¿no? Este es el caso de la Asociación Los Trébolas, que ha presentado un proyecto de los, digamos, de los de largo recorrido y que, por tanto, ha merecido el que se apruebe, ¿no?, este convenio, ¿no?, este programa que se nos ha presentado y que, además, pues yo creo que va a influenciar en mejorar, ¿no?, la situación de todas las personas, de todos los asociados y que, bueno, con una asociación con la que ya llevamos trabajando muchísimos años, prácticamente desde que comenzamos, y que, bueno, que yo creo que está teniendo mucha influencia en la mejora de la situación de todas las personas con las que ellos trabajan, ¿no? Bueno, proyectos como el tema de la rehabilitación, que creemos que es fundamental y primordial, y que nosotros llevamos ya apostando por él hace ya muchos años, porque sabemos que para muchas personas, por motivo precisamente de su diversidad funcional o su enfermedad, el tema de la rehabilitación es algo importante, porque sirve no solamente para un mantenimiento, para que esa enfermedad o esa diversidad funcional no se agrave, y al mismo tiempo también en muchos casos para mejorar su calidad de vida. Nosotros hemos apostado por las personas y por mejorar precisamente eso, su calidad de vida, y la rehabilitación es algo fundamental. Y bueno, si desde Tréboles y gracias a la Fundación Caja Rural podemos dar ese servicio, ya que, bueno, pues por desgracia, desde las administraciones públicas no se cubre ese servicio al 100%, pues nosotros encantados de la vida, y de luego que vamos a seguir apostando por ello muchos años, y esperemos contar. Y este año, bueno, pues aunque sea con una cantidad mayor, esperemos que sigamos muchos años juntos en este proyecto. Es uno de los planes incluidos en la nueva convocatoria de Rural Solidaria 2017, que pretende impulsar y promover actividades y proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas afectadas por cualquier discapacidad, enfermedad crónica o adicción, prestando especial atención a aquellas intervenciones que se produzcan en el mundo rural o zonas especialmente desfavorecidas. Y en este mes de febrero, la fiesta de Don Carnal, previa a la Cuaresma, y luz verde a la fantasía, al ingenio, al humor y sobre todo a la gracia en nuestra tierra. El carnaval es una realidad, es noticia, también ocupa parte importante de nuestro tiempo informativo. De hecho, los actos ya están en marcha después de que el pasado domingo la tradicional Carnestolenda reuniera por primera vez de manera oficial a todo el sector carnavalero de Úbeda. Y es precisamente lo que queremos tratar en el día de hoy con Jerónimo García, que es el concejal de festejos y de tráfico del Ayuntamiento de Úbeda. Jerónimo García, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Laura Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿En qué momento, en qué situación, dónde está el carnaval de Úbeda? Si tuviéramos que comparar, por ejemplo, con otros territorios. Pues hombre, yo creo que llevamos ya muchos años, desde hace ya varias legislaturas, una apuesta que han tenido varios equipos de gobierno, porque han pasado de varios colores. Yo creo que desde hace prácticamente 3-4 legislaturas el carnaval ha ido año a año subiendo y posicionándose como una referencia a nivel provincial en cuanto al carnaval. Tanto de agrupación, que era eso sí teníamos un nivel muy bueno y muy aceptable en Úbeda, pero tanto en el carnaval de calle, de gente a disfrazarse, pues contábamos y recordamos de aquí hace unos 10, 12 años, era muy poca la gente que se disfrazaba, y ahora la verdad es que contamos por miles las que salen en esta cabalgata de inicial de feria, y que luego se quedan en los bares, se quedan en las calles. Y eso creo que eso que ha sido el esfuerzo de muchos años de ir manteniendo este carnaval. Uh-huh. Jerónimo, hablábamos efectivamente ese pistoletazo de salida de la Carnestolenda este pasado fin de semana. Hay muchísimas actividades en colaboración, por supuesto de la mano de la ACU, en colaboración con colectivos sociales, vecinales, veas el caso también de la Pringao, de la Ochía, como dos ejemplos. ¿Cómo es todo este trabajo? ¿Es complejo? ¿Se pringa la gente, valga el término, o no? Sí, la verdad es que gracias, como he dicho, al esfuerzo de estos años consecutivos de trabajo. Pero es que, claro, esto es gracias ya no solo a la labor que hace el Ayuntamiento, porque eres mantener pues quizás una cuantía económica, un número de premios, una calidad en ciertos aspectos, sino también mucho gracias al esfuerzo y al trabajo que hacen muchos colectivos dispersos por la ciudad, como bien dices, de asociaciones vecinales, de las canteras, de Santa María, que hacen actividades que ya están muy consagradas, que ya algunas van por su 19 edición.
y que ya todo el mundo las espera como algo más del carnaval, como si fuera la cabalgata, como si fuera la final del teatro, espera estas actividades, pero también es gracias a la labor que hace a la ACU, la Asociación de Carnaval de Úbeda, que coordina y organiza todas estas actividades. De hace ya, recuerdo, hace varios años, en que todas estas actividades se hacían, pero muy dispersas, ¿no? Entonces, pues la gente de la ciudad, o la gente que viene de fuera de Úbeda, no sabía bien lo que había, dónde estaba y por dónde moverse en carnavales, ¿no? En esta semana frenética. Y desde luego lleva ya varios años la ACU haciendo esta labor, y la verdad es que es una labor extraordinaria y evidentemente toda desinteresada, la que hace la ACU, la que hace los colectivos sociales, la que hace la Asociación de Vecinos, en pro y en favor, evidentemente, del carnaval de nuestra ciudad. Estamos hablando de un concurso de agrupaciones y un carnaval de Úbeda que ya no solo es atractivo para la gente de dentro, sino que cada vez son más los de fuera que vienen, sí, atraídos por la singularidad, por la importancia, por el caché y también por el premio, ¿no? Sí, sí, de hecho, claro, este año volvemos a tener semifinales, no sé si esto engrandece o perjudica. No, hombre, la verdad es que contra mayor número de agrupaciones se inscriban en el concurso, evidentemente demuestra que el interés que se presta a la ciudad, que se presta al concurso de Úbeda, es importante. De contra Maya, pues si hay semifinales es porque ha habido un número importante de agrupaciones, en este caso 14 las que hay, eso es fundamental, ¿no? El que en el concurso se haya mantenido, si hubo un aumento muy importante hace unos años en la cuantía, por ejemplo, de los premios, y se ha ido manteniendo a lo largo de los años, ¿vale? Aunque haya mermado la partida global del carnaval, pero la de concurso se ha ido manteniendo, eso pues creo que no es que se apuesta por el concurso, ¿no? Tenemos un buen teatro, tenemos un nivel de agrupaciones locales muy bueno, muy alto, que es muy conocido en la provincia y afuera de la provincia, sobre todo provincias cercanas como Córdoba y Granada, que hacen también esa rivalidad que pudiera haber entre alguna comparsa o alguna chirigota de fuera de la localidad que quieran venir a Úbeda, pues bueno, pues a competir y a competir de forma sana en este concurso, ¿no? Y creas que no, que eso da un caché y un orgullo a la ciudad de Úbeda, que pongan su ojo en Úbeda para venir a concursar a lo que es la final de, en este caso, semifinales y final de concurso de agrupaciones. Uh-huh. A poner toda la carne en el asador será, en cualquier caso, la decisión final del jurado la que determine pues esas clasificaciones y esos premios. El jurado, una labor súper complicada, muy difícil, también muy criticada, sí, para gustos, en fin, pues cada uno luego tiene su opinión. Es complicado ser jurado, no hay tanta gente que dé ese paso adelante, quizá, sí, ¿no? Sí, la verdad es que es muy complicado. Yo quizás que sea de las cosas más complejas, más complicadas, porque por los niveles que está adquiriendo ya de importancia, de competitividad, el concurso, ¿no? El ser jurado implica una responsabilidad muy grande, que tú valoras el trabajo de agrupaciones que llevan muchos meses. Entonces, pues evidentemente todo el mundo que ha estado muchos meses ensayando, trabajando esa agrupación, pues evidentemente creen que son los mejores o creen que lo hacen muy bien. Y quitar esa espina, ¿no?, a esa agrupación, de decirle que sea un jurado el que le diga usted no es primero, segundo, tercero o es cuarto, pues la verdad es que siempre ha dicho que no. No deja de ser, yo siempre he opinado que un concurso de carnaval es un concurso, tiene que haber competitividad, pero no deja de ser algo festivo, algo de diversión, y que luego, pues una vez que salgamos de este teatro, una vez que tomamos la decisión, que podamos coger esas rencillas, una vez por tomada la decisión del jurado, pues bueno, porque luego salgamos a la calle a divertirnos, a pasárnoslo bien, porque evidentemente todos esos meses de sacrificio y de ensayo se tienen luego que haber reflejado en la calle, y olvidar, evidentemente, eso lo hacen en concursos muy, muy tradicionales, muy, muy míticos, ¿no? Por ejemplo, como el de Cádiz y todo, esos piques siempre han existido. Pero yo creo que una vez que ha acabado el concurso, yo creo que no tienen que ir a más, ¿no? Y se ha jurado, evidentemente, eso le da un plus de dificultad, y con el nivel que está adquiriendo las agrupaciones, la verdad es que le hace difícil ser jurado y difícil querer ser jurado, ¿no? Quizás es algo muy, muy complicado, una decisión que toma el carnavalero, la persona que vinculada al carnaval, que quiere tomar la decisión de ser jurado, se lo piensa más de dos y tres veces. ¿Y el de este año está siendo especialmente difícil de componer, Jerónimo? Este año está siendo complicado, Evidentemente ya sí tiene un abanico de personas que quieren ser jurado, porque siempre tienes que buscar un jurado, pues que lo más equitativo posible, que tenga su experiencia, que conozca, que esté, intentar que tampoco estén vinculadas de una forma más o menos directa con ninguna agrupación. Hay muchos condicionantes que te hacen, pues, para intentar elegir un jurado lo más equitativo posible, ¿no? Y es difícil, pues, por eso, porque encima hay muchos factores que influyen y que a mucha gente, pues, le da pie a decir que no.
Bueno, hablemos de pregoneros. El pregón del carnaval será, bueno, pues el primer acto, podemos decir, oficial, aparte de la serie de actividades que de manera previa se están desarrollando en Úbeda este año, nada más y nada menos que un cuarteto muy querido, muy singular ellos, y también colaboradores de esta casa, sí, en los últimos años de la, sí, transmisión de la final de carnaval. Curro y Pepe Navarrete, los Trochemoche, ¿qué podemos decir, concejal, de los pregoneros? Hombre, ¿qué decir? Bueno, primero que los tengo como amigos de hace ya muchos años, y hablar de Trochemoche, hablas quizás de una institución, de unos personajes, pues, prácticamente que han escrito su historia en el carnaval de Úbeda, ¿no? Sería un número de gente, de personas, de colectivos que están escribiendo la historia del carnaval de Úbeda, y uno de ellos son Trochemoche, ¿no? Son dos hermanos que nos han hecho disfrutar, nos han hecho reír con sus parodias y con, en fin, con sus cuartetos, tanto en concursos como fuera de concursos, cada vez que los veíamos, que la hemos ido siguiendo quizás por los bares de la ciudad para escucharlo una y otra vez, porque cada vez que lo escuchabas te reías más, con un humor un poquito no tan directo, no sé, un humor con ese segundo punto que le dan ellos, y siempre muy críticos, ¿no? Que es lo que realmente es bueno que tenga el carnaval, que tiene que ser muy crítico con todos los aspectos de la sociedad, con la política, con todo lo que tiene que ver en la sociedad, y ellos siempre han sido un grupo muy crítico, ¿no? Y eso es bonito y eso es importante, ¿no? Yo hablar de ellos nada más que elogios, porque, bueno, yo también estoy convencido de que el jueves nos harán pasar un momento entrañable y muy divertido en este pregón, ¿no? Hay muchos tipos de pregones, estamos viendo, evidentemente por las personas que lo imparten, pues dan unas características u otras, y en este, evidentemente, yo creo que nos va a pasar un momento de diversión importante. Desde luego que sí, con ese sello tan personal. Hablemos de más cuestiones antes de dejar el área de festejos y entrar en otros contenidos. Preguntarle, concejal, además, a raíz del anuncio del inicio de gira de Joaquín Sabina el próximo 9 de junio en la ciudad de Úbeda, ¿cómo va esa venta de entrada? Sabemos que a nivel general la gira va muy bien, está funcionando muy bien. En Úbeda, ¿cómo va la venta? Pues la verdad es que en Úbeda, en escasos 4 o 5 días, a los datos que tenemos al domingo pasado, iban ya 4.000 o un poco más de 4.000 entradas vendidas, por lo cual nos encontramos prácticamente al 50%, un poquito más del 50% del aforo del recinto. Eso es algo muy importante. En prácticamente una semana que se haya vendido más de 4.000 entradas, pues te da pie que veremos que en pocos días o en escasamente un mes se agoten las entradas, porque no pierde el ritmo de venta. Fue un boom que en los dos primeros días, en la preventa que hizo en la página especial de Sabina, esa preventa se vendieron 2.600 entradas aproximadamente en dos días. Esos son números de poner el cartel de no hay billetes a meses vista del evento, ¿no? Entonces, es algo importante. Ya adelantábamos, cuando cerramos esta gira, el trabajo que nos había costado cerrar la gira y que fuera el inicio de la gira en Úbeda, la repercusión mediática, la repercusión que va a tener en toda España y en parte del mundo, que Joaquín inicie la gira nacional en su ciudad, en Úbeda, pues eso va a tener un atractivo añadido, ¿no? Entonces, pues eso es el trabajo que se ha conseguido desde varios meses, y bueno, yo creo que el resultado se está viendo ahora con la adquisición de las entradas. Bueno, será en primavera, también en primavera, acciones desde su concejalía, en este caso de tráfico. ¿Qué planificación tienen prevista para los próximos meses en el ayuntamiento? Bueno, pues estamos viendo ahora mismo a nivel de tráfico la reordenación de algunas de las calles. Teníamos varias calles que queremos modificarle los sentidos para hacer un tráfico más fluido. Estuvimos trabajando, como bien sabéis, en el tema de la rotonda del Hospital de Santiago, ha funcionado muy bien y se están viendo otras posibilidades. Se está trabajando también de una forma muy, muy directa, que se llevará seguramente a la próxima comisión en una ordenanza de tráfico global. La ordenanza que tenemos es del año 80 y tantos, es una ordenanza muy antigua que no regula prácticamente nada, no está modernizada, y se ha hecho un cambio total de una ordenanza general del tráfico, donde influyen, pues, tanto como gestionan las calles peatonales, semipeatonales, zonas de aparcamiento, vigilancia en calles con excesivo tráfico, e incluso las cantidades, lo que es de las multas, la forma de gestionar las multas. Todo esto lo estamos metiendo en una ordenanza que ya está redactada, que, como ya he dicho, en breve, en la próxima comisión, se llevará para que se aporten tanto los distintos colectivos sociales como los distintos grupos políticos, hagan cambios en esa ordenanza y llevarla a aprobar. Ese es quizás el gran objetivo marcado para este trimestre, sacar a la luz esta ordenanza y poder regular muchas cosas que hasta ahora
pues la verdad es que no se podían ni controlar ni regular. Una de ellas, por ejemplo, al hilo de un, por ejemplo, la venta ambulante de coches de segunda mano que hay ahora. Que por cierto hay una denuncia había una denuncia explícita de Acicer. Y esa, por ejemplo, con esa denuncia, o sea, con esta ordenanza, podemos hacer atender perfectamente este tipo de denuncias. Ahora mismo no está regulado, no está prohibido esta venta de vehículos en la vía pública. Uh-huh. No está prohibido por ninguna ordenanza. Sí está prohibido que estos vehículos no tengan bien la ITV al día o no tengan el seguro al día, que es lo que estamos trabajando. Ya se ha hecho una campaña desde la concejalía de revisar todos y cada uno de los vehículos que haya en la ciudad vendiéndose en la vía pública, estacionando en la vía pública, tomando las matrículas y viendo si cumplen tanto que estén al día con la ITV como que tengan su seguro en vigor. Los que no lo tengan, evidentemente, lo único que podemos hacer es ponerle la sanción. ¿Solo se le podía sancionar por eso? Sancionar de forma oportuna. Ajá. Salvo que los pilláramos circulando. Si se les pilla circulando, si se les moviliza y se lleva al depósito. Pero estando estacionado, lo más que se le puede poner la sanción. Ya con la ordenanza regulamos también eso y se prohíbe la venta de vehículos de segunda mano, evidentemente, en la vía pública. Ya podemos regularlo también y hacer esto que, evidentemente, se había convertido en algo muy familiar entre muchas personas, pero al final se está convirtiendo en un negocio encubierto por varios agentes. Uh-huh. Concejal, una última cuestión, al menos por mi parte, ya que hablamos también de tráfico, ese ansiado, también muy hablado, el servicio de autobús urbano. Se hablaba del próximo mes de marzo para su puesta en marcha, también la intención, tanto por parte de la empresa como por parte del ayuntamiento, de que intentaran ajustarse al máximo posible los plazos. ¿En qué punto estamos? ¿Lo veremos pronto en la calle? Sí, la verdad es que ya están elegidas, ya están vistas con la empresa, se han hecho los itinerarios del autobús, con un autobús similares características para ver los recorridos. Se han visto ya los puntos exactos de donde van las marquesinas, ya se han elegido las marquesinas, en breve ya se verá en escasos días en la instalación de estas marquesinas, de estos puntos donde se va, de estas paradas de autobús. Y estaban, por la conversación que tuvimos hace unos días con la empresa, pues prácticamente terminando de carrozar los vehículos, los autocares para la ciudad de Úbeda. Y estamos en tiempo, la verdad es que estamos en tiempo. No sabemos si se va a adelantar algunos días, pero yo creo que en marzo veremos al autobús urbano por fin, lo tan deseado en la ciudad de Úbeda, ¿no? Ya sabemos todo el trabajo que nos ha costado poner este servicio al orden de la ciudadanía, por motivos diversos, principalmente por las distintas denuncias del Partido Popular, que ha ido retrasando esta adjudicación hasta el máximo legal permitido, pero bueno, ya va a ser una realidad. Yo creo que los ciudadanos se merecen que dejemos de un lado las rencillas políticas y de un servicio tan básico y tan esencial como es un transporte urbano, un transporte de autobús urbano de calidad, a unos precios evidentemente económicos, bueno, pues que lo puedan disfrutar y dejarnos ya de hacer un poco política de salón y un poco que no viene con los intereses de la ciudad. Hemos comenzado hablando del carnaval y hemos terminado hablando de carrocerías de autobuses urbanos, sí, que sí, sería una buena noticia que se cumplieran efectivamente esos plazos, por lo que el servicio es demandado, ¿no?, y se necesita en el municipio. Jerónimo García, concejal de Festejos, Tráfico, gracias por haber estado aquí. Muchas que el carnaval gracias. Sea bueno, justo y sobre todo divertido, que es de lo que se trata. Es la verdad que la gente suele hacer un llamamiento, que la gente se ponga cualquier cosa, cualquier máscara, que abra los cajones de su casa, que no tiene que comprarse nada, que cojan cualquier prenda que tengan por ahí en desuso, se pongan unos coloretes y que salgan a la calle a disfrutar de una festividad, pues que evidentemente su característica principal es la alegría y es la diversión. Gracias, Laura, buenas noches. Gracias, buenas noches. José Ferrer se jubila mañana como jefe de la comisaría de la policía de Úbeda. Después de más de 42 años de actividad profesional, mañana pasa a situación de jubilado. Por este motivo, la subdelegada de Gobierno, Francisca Molina, ha felicitado a Ferrer por su larga trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía y ha destacado su excelente labor al frente de la comisaría de Úbeda. El recorrido profesional de José Ferrer, natural de Jaén, ha estado prácticamente vinculado a la comisaría de Úbeda, a donde llegó en 1985 y en la que ha pasado por distintos puestos de responsabilidad, hasta que en 2010 fue nombrado jefe de la misma, cargo que ha ocupado hasta la fecha de su jubilación como inspector jefe. Previamente, tras su ingreso en la Escuela General de Policía, Ferrer estuvo destinado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la Comisaría Provincial de Pontevedra, en la Jefatura Superior de Cataluña y en la Comisaría Local de Morón de la Frontera, hasta ser destinado a la Comisaría de Úbeda.
está en posesión de numerosas condecoraciones al mérito policial y de la Guardia Civil, así como de recompensas con felicitación pública, tanto personales como colectivas, en reconocimiento por su intervención en actuaciones de naturaleza humanitaria. Durante su estancia en Úbeda como responsable del Cuerpo Nacional de Policía, la ciudad ha alcanzado uno de los más bajos índices de delincuencia de Andalucía, habiendo logrado la comisaría ubetense en los últimos años cumplir el 100% de los objetivos que tenía asignados. Estos datos han sido destacados por la subdelegada de Gobierno, que también ha valorado la colaboración que se ha mantenido durante la etapa de José Ferrer al frente de la comisaría ubetense con la Guardia Civil y la Policía Local, circunstancia que ha motivado una mayor eficacia en las actuaciones policiales, como se ha demostrado, dice, en las operaciones que estos cuerpos han realizado de forma coordinada en la ciudad. El puesto que deja vacante José Ferrer será ocupado en fechas próximas, mediante concurso convocado por el Ministerio del Interior, desempeñando, entre tanto, de forma interina, la jefatura de la comisaría, el inspector José Lomas Mesa. ...38 establecimientos participan en la séptima edición de la Ruta de la Tapa de Andújar, que comienza este fin de semana y se prolongará hasta el próximo 26 de marzo... Además de saborear lo mejor de esta gastronomía en miniatura que manufacturan los hosteleros de la ciudad, los clientes dispondrán de una tarjeta con la que, una vez sellada en un mínimo de 10 establecimientos, podrán participar en diferentes sorteos. Esta actividad cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Promoción Local del Ayuntamiento de Andújar. La fecha de celebración es a partir del 17 de febrero y hasta el 26 de marzo, es decir, el próximo viernes comenzamos con esta ruta de la tapa tradicional ya durante 7 años en Andújar. Y bueno, el año, hay que destacar que es el año con mayor participación de baristas, concretamente son 38 los establecimientos que van a formar parte de esta ruta de la tapa. El precio de la tapa que se ha estipulado son 3 euros, incluyendo la bebida. Tapa más bebida y bueno, va a haber también, como siempre, un sorteo, pero en este caso solamente se ha tenido en cuenta una sola categoría de sorteo. Con solamente sellar 10 bares, 10 establecimientos, puede formar parte del sorteo que se realizará en esta ruta andujareña. El artista pluridisciplinar Extobal presenta este viernes en Linares su exposición Bestial. Será a las 8:30 en la Galería Cristóbal Bejarano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de marzo y se compone de 6 cuadros de diferentes formatos, 3 fondos y 2 piezas escultóricas. Bestial es la confluencia de 2 series anteriores, No Tocar y Dark Dancer. La primera aún no ha visto la luz, pero no tardará mucho en hacerlo. Como afirma, Extobal tiene que ver con lo efímero del ser humano y con su fragilidad física, con todo lo que ello supone para nuestro día a día y para las relaciones con los demás. La segunda nunca verá la luz de un modo independiente. Su nombre, Dark Dancer, asegura el artista, no tiene que ver con aspectos negativos de la oscuridad, sino con la íntima visión de esta, con lo más profundo de cada uno cuando baila a solas. También guarda relación completa el concepto como la cámara negra del teatro, porque en esa oscuridad o penumbra todo resulta posible. Esta exposición de Extobal es el resultado de sus performances, orientando así su actividad artística. Bueno, el primero son tamaños muy diferentes. Hay, por ejemplo, a un nivel de pieza, hay cuadros bastante grandes, otros más pequeñitos y tal. Los materiales también, hay desde metacrilato, PVC, hay escultura en aluminio, en fin, quiero decir, es un abanico bastante amplio. Y si tuviera que decir una cosa en concreto, creo que predominan las caras, porque por lo que he explicado antes, ¿no? Esta exposición da continuidad a la lógica por la que transita la trayectoria artística de Extobal. En ella destaca la conexión entre lo natural y salvaje, con lo humano y reflexivo, con la intelectualidad y la cultura. Todo parte de las caras, del insistente protagonismo de los rostros. Estos son presentados en varias dimensiones, desde distintas perspectivas, de frente o de perfil.
Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Jornada de cielos poco nubosos la de hoy jueves con intervalos de nubes altas. Las temperaturas no han experimentado grandes cambios y los vientos han soplado de componente este. La temperatura máxima se ha dado hoy en Andújar, donde se han alcanzado los 21 grados centígrados, 19 en Jaén, 18 en Linares y 16 que han compartido Cazorla y Alcalá la Real. Y para despedirnos, la música de Joaquín Sabina, música e imágenes, las que protagonizan el videoclip del primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico, Lo Niego Todo, que se pondrá a la venta en el mes de marzo. Más de 4.000 entradas vendidas ya para el concierto que va a ofrecer en el próximo mes de junio en su ciudad natal, en Úbeda. Así nos despedimos hoy, sean felices, nos vemos mañana, gracias por la atención prestada y buenas noches. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Tiburón de hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, a
aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo.